Bien, en este tercer vídeo dedicado al WR 841N, ya tenemos instalado nuestro firmware OpenWRT y en este vídeo vamos a ver algunas particularidades de este equipo. Para verlo, vamos a introducirnos con el SSH como root en la dirección del router, que es 192.168.1.1. Nos pedirá una contraseña, le damos la contraseña y ya estamos dentro. Bien, nada más entrar en el sistema, tenemos a nuestra disposición varias órdenes para obtener información de este dispositivo. Entre ellas tenemos la orden de mensaje, de MESG, que lo que hace es obtener o presentarnos los mensajes del núcleo en el arranque. Bien, vamos a ejecutar y como veis hay un montón de mensajes y vamos a intentar dentro de esta jungla de cosas, pues intentar conseguir la mayor información posible. Lo primero que tenemos que, o lo primero que vemos es el tipo de CPU que utiliza este dispositivo, que como veis tiene este código. Y tiene el código MIPS24KC. Este es una CPU MIPS que tiene un núcleo RISC de reducido número de instrucciones y es de 32 bits. Bien, ¿cómo podemos conseguir más información sobre el hardware que contiene el equipo? Bien, pues este dispositivo tiene un circuito integrado que hace varias funciones, que incluye la CPU que hemos comentado antes y que se llama Qualcomm Arteros QCA 9533. Si hacéis una búsqueda por internet de este dispositivo, llegaréis a esta página web, que es, bueno, la voy a poner la lupa para que la podáis ver bien. La página es https:wikidevi.com wiki Qualcomm Arteros y vamos a quitar la lupa. Y si vamos, recorremos esta página, veremos en el apartado SOC, lo tenéis aquí, en particular en el apartado Wii SOC, o sea, circuito integrado de alta escala de integración especializado en Wi-Fi. Pues bueno, tenéis aquí el QCA 9533, que es el chip que lleva este router, que tiene esta CPU, que si pincháis en el enlace, pues veréis que tiene una. Es de 32 bits y como he comentado antes, tiene un núcleo de reducido número de instrucciones, y se ha diseñado para aplicaciones de alto rendimiento. Bien, ¿qué más cosas tenemos en este chip? Pues tenemos también la información sobre la velocidad a la que funciona, 560 MHz, los modos Wi-Fi admitidos, BGN. Es un dispositivo que tiene dos antenas, tanto emisoras como receptoras, y con dos flujos, es decir, que en teoría podría alcanzar los 300 megabits por segundo de transmisión en la Wi-Fi, pero ya veréis que esto no se alcanza. Es un dato teórico. Después tenemos también que como información que tiene integrado un switch, eso lo veremos en otro vídeo, y que este circuito integrado pues está soportado o lo han utilizado cuatro dispositivos, entre ellos nuestro router. Si pinchamos en este enlace, veréis que aparte del nuestro, aparte del TP-Link 841, pues también lo gasta otro modelo de TP-Link, un modelo de D-Link, es decir, hay varios routers que utilizan este tipo o este integrado. También, como veis aquí, nos da información sobre la memoria flash y la memoria RAM del que dispone el equipo. Bien, con estos datos lo que vamos a hacer es ir explorando más cosas
de los mensajes que nos ha aportado el comando dmsg y entre ellos nos determina la memoria. Vamos a comprobar que efectivamente tiene 32 megas. Si veis la memoria física, la memoria RAM, tenéis aquí el dato. Este dato está en hexadecimal. Ya sabéis que los datos hexadecimales, pues hay que pasarlo. Sería el 0 por 2 y después tenemos 3, 6 ceros. Este sería el dato en hexadecimal. Para pasarlo a decimal, lo más cómodo es irnos a accesorios, calculadora. Ponemos la calculadora si no lo está en modo programador. Introducimos el dato en hexadecimal. Ponemos aquí 2 y 6 ceros. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Le damos a igual. Y ahora simplemente convertimos en decimal. Este sería el dato en decimal. Si lo dividís por 1024, para ver el dato en kilobytes, tendríamos estos kilobytes. Y si lo dividimos entre 1024, pues tenemos los famosos 32 megas. Así que podemos apuntar aquí que este dispositivo pues tiene 32 megabytes de memoria RAM. Vale. Vamos a dejar la calculadora por aquí porque la vamos a necesitar después. Vamos a ver otra cosa, otra información que nos proporcionan estos mensajes. Si vamos un poquitín hacia abajo, aquí en esta ventana, vamos un poquitín, vamos a recorrerla porque tengo que buscar exactamente el dato que os quiero presentar. Tenemos aquí las particiones, es decir, este es el dispositivo que utiliza para la flash. Tenéis aquí y nos da directamente el tamaño de la memoria flash que contiene este dispositivo, que son 4096 kilobytes, o sea, 4 megas. Es decir, que podemos apuntar por aquí que tenemos 4 mega y byte de flash, de memoria flash. Bien, esa memoria flash generalmente suele ser en dispositivos de este tamaño de memoria, suele ser de tipo NOR. Y vamos a ver que tiene 5 particiones. Es decir, aquí viene también como dato que ha encontrado 5 particiones y vamos a ver cómo se distribuyen estas particiones. Os he preparado aquí un gráfico en la parte derecha con las 5 particiones que tiene el dispositivo. Vamos a ver primero. La capa física ya la hemos visto, es este chip, el S25SL032P. Y ahora vamos a ver en la capa 1 qué particiones encontramos. Encontramos una partición de arranque, la tenéis aquí, que va desde la dirección 0, la inicial de la memoria flash, hasta la dirección 20.000 en hexadecimal. Si queréis hacer la comprobación, simplemente el loopbot lo que habría que hacer es coger la calculadora de nuevo, irnos a hexadecimal, coger y poner 20.000, que es ese dato, igual, pasamos a decimal, ese sería el dato en bytes en decimal, y si lo queremos en kilobytes, simplemente tenemos que dividir entre 1024. Y nos da 128K. Fijaros que la información la tengo aquí presentada gráficamente, es decir, la primera partición, que es la MTD0, la tenéis aquí, se tiene el nombre de UBOT, es el arranque de este dispositivo, y tiene un tamaño de 128K. Realmente de esos 128K, 64K son, por decirlo así, fijos, es donde está contenido el programa de arranque, el cargador de arranque, y después los otros 64 contienen información de configuración, es decir, cuando se arranca en modo de prueba de fallos también hay una serie de parámetros ahí y de cosas que tiene en cuenta. Y esa es la que se puede borrar. Es decir, todas las configuraciones que hayamos hecho después del
del arranque por primera vez, pues se almacenan en ese lugar. Es, por decirlo así, una parte modificable y otra parte que no lo es. Después tenemos el MDTD5, que es el firmware. El firmware lo tenéis aquí, la información la he extraído de esta línea. Va desde el 20.000 hasta el 3F000. Es decir, que a continuación del UBOT, de la partición 0, está el firmware que ocupa exactamente, lo tengo aquí puesto, 3.904 kilobytes. Si hacéis la comprobación vosotros mismos, podéis ir a... la tenemos aquí abajo. Podemos ir a calculadora y cogemos y hacemos la operación correspondiente. Cogemos esa decimal, nos vamos a hacer una resta en esa decimal, que es 3F y 4 ceros, 1, 2, 3, 4, menos 20.000. Y tenemos igual a ese dato en esa decimal, que si lo pasamos a decimal resulta que es ese. Si lo dividimos entre 1024 nos dan cas. Y tenemos 3.904 cas informáticos. Bien, esa a su vez se va a dividir en dos partes. Se va a dividir en una parte que se utiliza para almacenar el kernel. El kernel, aunque tiene ese tamaño que ahora lo calcularemos, realmente es mayor porque se almacena comprimido. Pero si queremos ver el tamaño que tiene exactamente el kernel, pues tenemos que hacer o informarnos en esta línea. Tenemos esta línea que son la resta entre 1400, 1400 no. 147.430 en esa decimal menos 20.000. Bien, pues vamos a hacer esta operación. Cogemos, vamos a tirar esto un poco más para abajo para que veáis. 1407. Bueno, espera, hay que ponerlo en esa decimal primero. 14, 7, 4, 3, 0. 3, 0. Este es el dato al que hay que restar 20.000, que es lo que ocupa UBOT. El dato en esa decimal sería este. Lo pasamos a decimal. Creo que he puesto un número de más. Vamos a borrar. Vamos a pasar en esa decimal y vamos a empezar de nuevo. Voy a poner 14, ay, perdón, 14, 7, 4, 3, 0. Eso sí, antes había puesto, me parece, un número de más. Ponemos 20.000. Ese resultado ya parece más normal. Lo pasamos a decimal y lo dividimos entre 1024. Y el resultado es aproximadamente 1181 kilobytes informáticos. Lo tenéis aquí reflejado en este cuadro. Bien, después tenemos el directorio raíz. El directorio raíz realmente es el con el que vamos a trabajar, donde están contenidos los programas. Hay, como veremos después, una parte modificable y una parte que no lo es decir, está dividido en la parte no modificable, que es ROM, que está montada en el punto de montaje ROM, y la parte modificable que está montada en Overlay. Cada una de ellas tiene diferentes sistemas de archivos, pero vamos a calcular el tamaño total. El tamaño total de esta partición lo podéis calcular, como veis, aquí. Viene a continuación del kernel y ocupa hasta el final de la partición MTD5. Bien, pues la operación es sencilla. Tenemos que coger lo mismo que antes. Nos vamos a esa decimal. Ponemos aquí 3F y 4 ceros. 1, 2, 3 y 4. Y le restamos el 1, 4, 7, 430. 430. Y tenemos en total, pues, esa operación en esa decimal, que pasado a decimal nos da esto. Y si dividimos entre 1024. Ay, perdón, hemos hecho ahí algo mal. Bueno, vamos a repetir otra vez la operación, no pasa nada. Vamos a esa decimal, cogemos y ponemos 3F y 4 ceros, menos, ponemos el
147430. Le damos a Enter. Eso lo pasamos a decimal. Y ahora lo dividimos entre 1024. Ahora sí. Y tenemos aproximadamente, redondeando, 2723 kilobytes informáticos. Bien. Después, ¿cómo obtenemos el dato variable? Es decir, la capacidad que tenemos o el tamaño del punto de montaje overlay. Bien, pues eso lo tenemos en rotfs, es decir, el directorio raíz, datos. Y la operación que hay que hacer es esta que tenéis aquí. Es decir, hay que restar 3f y 4 ceros. Vamos a hacerlo. 3f y 4 ceros. Y le quitamos el 3, 3 y 4 ceros. Y tenemos en total este dato, que lo pasamos a decimal. Lo dividimos entre 1024. Y tenemos 768. El dato de la capacidad que tenemos en ROM no se puede calcular a partir de aquí, sino que simplemente por resta. Es decir, no hay un dato específico aquí, sino que cogemos el total, que son 2723, le quitamos 768 y nos dará 1937. Vamos a comprobarlo. Si cogemos el 2723 y le quitamos 768, pues tenemos en total los... Ay, pues me he equivocado aquí en la resta, vamos a ver. A lo mejor me he equivocado en la tabla, puede ser. Vamos allá. 2723, vamos a quitarle el 768. Y pues sí que me he equivocado. Aunque no parece, vamos a ver, un momento, vamos a poner el modo científico, a ver si estamos aquí haciendo algo mal, el básico, vamos a ver, vamos a coger 2723, le voy a quitar 768, y pues sí, me he equivocado en hacer la tabla, y aquí, este de aquí, hay que cambiarlo. Y es un poco mayor, tenemos un poco más de espacio. Vale, no pasa nada. Estoy explicando cómo se calcula, por lo tanto, lo podéis hacer vosotros en cualquier router que tenga este firmware instalado. Y ya nos queda por último, vamos a poner otra calculadora para hacer un último cálculo. Que es el cálculo de la partición ART. Que son los últimos 64K de la flash. Y el cálculo que hay que hacer, vamos a poner en modo programador, el cálculo que hay que hacer es irse a esa decimal y coger y poner 4 seguido de 5 ceros. Vamos allá. Un 4 seguido de 1, 2, 3, 4, 5 ceros. Y le quitamos el 3F y 4 ceros. 1, 2, 3, 4. El resultado da esto. Y evidentemente esto en decimal ya se ve muy fácil, que es 64K, pero vamos a dividirlo por 1024 y comprobamos efectivamente que son 64K. Esta parte de aquí es específica de los routers que tienen el chip Arteros, en contra de el chip Broadcom, que tiene NVRAM y se maneja de forma diferente. Es decir, esta sí que hay una gran diferencia entre unos dispositivos y otros y lo que almacenan en cada uno de ellos. En el caso de la partición ART de Arteros, suele almacenar configuraciones de la Wi-Fi, es decir, datos que se refieren a la Wi-Fi. Bien, ¿qué más cosas podemos averiguar de aquí? Pues podemos averiguar también ¿a qué reloj utiliza la CPU. Vimos en la información general de la página web que podía funcionar a 560, en realidad este está ajustado a 550. ¿Y por qué es eso? Bueno, pues porque ha utilizado un... ahora lo veremos.
ha utilizado una CPU. ¡Ey! Se me ha ido. Aquí estamos. Una referencia de LOP básica de 25 y el múltiplo más cercano a 25 MHz es 550. Es 560, no es múltiplo de 25. Bien, es decir, que habrá, si cogemos la calculadora y cogemos la calculadora normal, si cogemos 550 y lo dividimos entre 25, ha utilizado para el multiplicador de la CPU 22. También vemos a qué velocidad se maneja la memoria, 390. Vamos a ver si 390 tiene un múltiplo parecido. 25 no será exacto, serán 15,6, vale. Y 195, 195, 166. Si lo dividimos entre 25, pues aproximadamente utiliza un multiplicador de 7,88. Es decir, que se comunica con la memoria a una velocidad cercana a la de, que utiliza para la CPU. Y los otros dispositivos, el switch y otros dispositivos internos, se manejan con una velocidad inferior. Vale. Podemos ver también que aquí en los mensajes que nos han aparecido del núcleo, hay una serie de información sobre la memoria, que hemos visto antes, y también que no se utiliza o no está disponible toda la memoria RAM. Tenéis aquí el dato de la memoria RAM física que dispone, que son 32 megas. Disponibles en realidad hay 28.260K, 28.260K, porque parte de esa memoria la utiliza el kernel o la utiliza también datos de lectura-escritura o datos de solo lectura. Es decir, en la inicialización también se gasta una pequeña parte de esa memoria. Es decir, que tenemos memoria que realmente no tenemos disponibles para nosotros. Vamos a ver qué más cosas pueden ser interesantes en cuanto a, haremos otro vídeo para ver los dispositivos de red. En este vamos a ceñirnos, porque ya está siendo un poco largo, a la CPU, la memoria, tanto RAM como flash. Vamos a hacer una última prueba. Hay que tener en cuenta, fijaros en la memoria. La memoria también hay un comando para ver la memoria disponible. Ahí la tenéis. El comando es free. Tenemos esta memoria total disponible y hemos usado esta y tenemos libre esta. También disponemos de algunos comandos para ver de forma más fácil lo que hemos visto antes de las particiones. El comando en particular es ver un fichero que está dentro del directorio proc que accede al núcleo y el fichero se llama particiones. Y como veis aquí sí que nos da en cada una de las particiones, la primera es de 128, la de UBOT, el kernel 1181, la partición 2, que es el sistema raíz, es 2722, nosotros hemos sacado por aproximación 23, porque es 22,9. 768 el dato está bien, en la partición 3 y la partición 4, 64. Y en la partición 5, que engloba tanto el kernel como el directorio raíz, pues tenéis los 3.904 que hemos calculado antes. Es decir, que esta sería una manera de conseguir información sobre esto de forma más sencilla. Otra cosa que podemos hacer es coger un filtro de mensaje y comparar la potencia. Es decir, hemos visto ya que es un elemento bastante limitado en cuanto a memoria RAM comparado con un PC normal. Y también podemos comparar la CPU. Una manera de comparar la CPU podría ser, a ver, poniendo un Bogomix. Los Bogomix son una medida,
de las instrucciones por segundo que puede hacer la CPU. Entonces vamos en el Bogomix del... Aquí no viene. Vamos a ver si tenemos posibilidad de ver ese dato en accediendo al núcleo, a la información de la CPU con el comando lsproc cpu info. Vamos a ver si tiene, supongo que sí. Pues sí, aquí tenemos información sobre la CPU, sobre la máquina en particular. Tenemos también información sobre el SOC, es decir, el dispositivo que engloba la CPU y otras cosas. Y tenemos el dato, Bogomixon 366.18. Bien, pues vamos a compararlo con, por ejemplo, los Bogomix del sistema anfitrión. Y simplemente este sí que debe ser bastante mayor, porque la potencia de una CPU moderna en un PC va a ser mayor que la de un router. Vamos a ver si es verdad. Cogemos y ponemos el mismo comando, CPU info. Tener en cuenta que el OpenWRT es un sistema Linux y tiene muchos comandos que son similares. Y aquí vamos a ver si tenemos posibilidad de verlo. Aquí está, 4.510. Es decir, comparado con los 3.600, 3.600, comparado con los 366, pues evidentemente podemos hacer un pequeño cálculo. Es un sistema bastante más potente. Vamos a coger la calculadora, aunque no es un Bogomix, no es un sistema súper fiable en cuanto a comparación de CPUs, sí que podemos tener una idea del rendimiento de uno y otro sistema. Si hacemos la división, pues es unos 12 veces más rápido en nuestro PC que el router. Evidentemente, en la memoria, si volvemos a este punto y hacemos free, pues depende de nuestro PC, pero en este caso tengo 8 megas de memoria, que comparados con los 32 no llega que tiene el router, pues también es una diferencia importante. Bien, y yo creo que con esto ya es suficiente. Dedicaremos otro video tutorial a ver más hardware que tiene este dispositivo. Hasta luego.